un argumento original de Yolanda Vargas Dulce. Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio, este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangran en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan en cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte. Que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta todo el tiempo para amarte. ¿Crees que no me he dado cuenta que te has enamorado de mi papá? Tú darías la vida porque se fijara en ti. ¿Lo quieres, no es así? No, señorita. Mentirosa. Aprecio al señor porque... porque aparte de ser el patrón, él es un hombre bueno y generoso. Pero nada más. Usted está equivocada. Mire, si le dije que pensara antes de casarse con el joven Gilberto... Es porque no quieres que yo sea feliz. Porque como tú no lo eres... Más bien porque creo que no les conviene. Los dos son muy jóvenes. No vayas a hablar con mi papá. Eso lo voy a decidir yo. Así que deja de meterte en mis cosas, ¿oíste? ¿Qué pasa, Gloria, mamá? ¿Qué pasa? Tan igualada tú como tu madre. Aunque mi papá te pague un colegio de ricos y vayamos juntas a la escuela, no olvides que somos muy diferentes. Tú perteneces a la servidumbre y nada más. ¿Por qué es tan cruel, señorita Gloria? Mi hija no le ha dicho nada malo. Ni yo tampoco. Solamente le digo la verdad. Has hecho mucho daño a tu hija haciéndola creer que es igual a mí. Tú debes estar siempre en la cocina como tu mamá. La he visto crecer a usted, señorita Gloria. Y respeto mucho a su papá, pero antes que ustedes está mi hija Rosa Isela. Doy la vida por ella y no aguanto que nadie me lo ofenda. ¿Y eso que traes en el cuello de dónde lo sacaste, niña? Debe ser una de las valiosas joyas que le robaron a mi mamá. ¡Dámela, niña! ¿Qué rolón traes? Cuida esa forma de hablar, Gilberto. Vas a meter en problemas en la escuela. Tú lo has dicho, Eloy. En la escuela. Pero aquí no estamos en clases, ¿eh? Ya, no alarmes de tos. ¿Qué pasó? ¿No ha llegado Gloria? Para nada, y ya llevo buen rato aquí. Espero que esa babosa no se arrepienta. O que su papá no la deje salir. Oye, no me la voy a pasar aquí todo el día esperándola. ¿Qué se cree? Tú sí que las puedes con las chavas, mano. No sé qué le diste a Gloria, pero las traes loquita. ¿Cómo que, Eloy? ¿Cómo que? Pues amor. Mucho amor. Este medallón es de mi hija, señorita Gloria. En todos los años que llevo sirviendo en esta casa, pregúntele a su papá si algo le ha faltado en esta casa. ¿Por qué no se ha dado cuenta? Solo le puedo decir que este medallón es de mi Rosa Isela. No se le ha robado a nadie, señorita. Se lo dio al morir. ¿Quién me lo dio, mamá? ¿Quién? ¿Por qué no contestas, María Isabel? ¿Quién le dio ese medallón tan caro a tu pobre hija? Esto es una sorpresa. Casi nunca me vienes a visitar tan temprano, ¿eh? Ay, quiero hablar contigo, tía. ¿De la fiesta? Estuvo divina. Gloria se veía feliz de veras. Precisamente de Gloria vengo a hablarte, tía. ¿Sí? Necesito que me ayudes. Me duele mucho que las dos duden de mí. Sobre todo tú, Rosa Isela. Entonces dile a tu hijita de dónde salió ese fino medallón. Yo nunca te he mentido, Rosa Isela. Por eso, dile a la señorita Gloria quién le dio ese fino medallón para que no te crea una ladrona.
cuando tú naciste, hija. Trabajaba con una señora muy linda, muy buena. Te quiso como si fuera su hija. Ella te bautizó y te puso el nombre de Rosicela. Antes de morir me entregó este medallón. Me pidió que te lo diera cuando ya lo pudieras usar. Ay, bájale, bájale. Qué triste historia, pero no la creo. Pero yo sí, Gloria. Mi mamá no miente y tampoco es una ladrona. Vámonos a la cocina, hijita. Ese es nuestro lugar. Hola, Felicitas. ¿Cómo estás? ¿Cómo sucede, don Rómulo? Don Félix. Rómulo se empeñó en que lo acompañara para estar con Antonio. ¿Dónde está mi hijo? ¿Ya nació mi nieto? De seguro que es varón. Sí, señor. Era un varoncito. ¿Lo ves? No soy como tú. Tu sangre solo da para mujeres. ¿Antonio está con su mujer? No, señor. Fue a la cafetería. No entiendo a estos jóvenes. Nace su hijo y en lugar de estar con su mujer, se va a tomar un café. Don Rómulo. Yo no me separé de Abundia ni un segundo cuando él nació. Don Rómulo. ¿Qué pasa? Pasó una desgracia. ¿Una desgracia? ¿Qué pasó? Gracias. Bueno, Ricardo, Gloria ha sido muy bien educada y tarde o temprano, pues va a hacerte caso, ¿no? Es que he enloquecido por ese muchacho, tía. Bueno, yo espero que sea solamente pasajero porque el primer amor nos parece lo más maravilloso y apasionado. Sobre todo cuando se es joven, ¿no? Además, recuerda, tu hija es rebelde por naturaleza. Tal vez la he consentido demasiado. Bueno, en cuanto me vista, voy a hablar con ella. Te lo prometo. A lo mejor entre mujeres nos entendemos mejor. Sí, ahora mismo voy para allá. Espérame. ¿Estabas espiándome, María Isabel? Solo vengo a avisarle que voy un momento al hospital a ver a la hermana de Felicitas. El señor ya me dio permiso. Por mí puedes irte a donde quieras y no volver jamás. Si usted va a salir, puedo quedarme a esperar al señor. ¿Para que lo recibas con el chisme de que me fui a ver a Gilberto? ¿Se va a ir sin el permiso del señor Ricardo? Precisamente. ¿Cómo la ves? Pues qué pena, señorita. Pero eso sí, no se va a poder. ¿Quién me lo va a impedir, tú? ¡Toma el teléfono! ¡Llámale a mi papá y díselo! Por favor, niña Gloria, no le des ese dolor a su papá. Si ese muchacho la quiere, dígale que venga a verla aquí, a su casa. ¿Para que tú me estés vigilando? Estás muy mal. ¡Quítate porque Gilberto me está esperando! Por última vez, señorita, no se vaya. Al señor no le va a parecer que usted se meta en la casa de ese joven. Pues no se lo digas, tonta. Se va a enterar después. Eso no me importa. ¡Quítate! ¡Señorita Gloria! Señorita Olivia, ¿está el señor? No, déjelo. Ya hablaré con él cuando venga. Gracias. Lo siento de veras, hijo. No he tenido valor para decírselo a Josefina. Duele mucho perder un hijo. Pero todavía son muy jóvenes, hijo. Podrán tener más niños. Solo que yo quería a este, papá. Era el primer. Josefina y yo pasábamos horas platicando, preguntándonos cómo sería, qué nombre le pondríamos, qué sería cuando creciera. Sí, es muy doloroso perder un hijo. Buenas tardes, doña Rosaura. ¿Por qué te tardas tanto en abrir, Jacinto? Perdón, señor. ¿Está mi sobrina Gloria? No, señora, no hay nadie en la casa, solamente yo. ¿Y las sirvientas? La hermana de Felicitas acaba de tener un niño. Ah. Y se fue desde temprano al hospital. ¿Y María Isabel? Acaba de salir. También fue a verla. Bueno. Con Rosa y Sela. Bueno, muy bien. Dijo que regresaría enseguida. Muy bien. Entonces ya me voy, ¿eh? En cuanto llegue Gloria, le dices, por favor, que me llame. Me urge. ¿No va a pasar? No, hombre, pero ¿para qué? ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué? Mamá, tienes que tranquilizar. Mi niño, mi niño. El médico te va a aplicar un sedante. Ya. No, quiero ver a mi niño. Mi amor. Quiero verlo. ¿Qué tal, mi amor? ¿Te gusta? Mira esa lámpara. Allá, la estructura está metálica.
¿Qué tal esos botecitos de leche acá? Y esta cosa plateada. Está medio marciana, pero... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi nidito? Está muy bonito. Lo decoré yo mismo. ¿Qué te parece? ¿La hago o no la hago? Siéntate donde quieras, Gloria. Aquí. Bueno, siéntese. ¿Y a qué hora nos vamos a ir a casa de Eloy? Pues fíjate que... no va a haber reventón, Gloria. Gilberto, tú me dijiste que solo veníamos al departamento por tu cartera que dejaste olvidada. No tengas miedo, mi amor, chiquita. Lo que yo quería es que estuviéramos solos. Que nadie nos molestara. Para así poderte decir, tú y yo solitos, lo mucho que te quiero. Señorita, ¿en qué puedo servirle? Mire, estoy buscando una paciente que se llama Josefina. Es esposa del joven Altamirano. Acaba de tener un niño. Ah, déjeme revisar en la lista de ingresos. Bueno, casa del ingeniero Mendiola. Felicitas. Caramba, lo siento mucho. No, María Isabel salió con Rosa Isela, fueron hacia el hospital. Sube al tercer piso. Gracias. Ah, pero usted sola. Ay, ¿y dónde quiere que deje a mi hija? María Isabel, te estuve llamando para que no vinieras. ¿Qué? ¿Aquí te la pasa? Señorita, por favor, la cuenta de la habitación 304 que está a nombre de... Mamá, Antonio. ¿Tú conoces a ese señor? ¡Shh! Baja más tarde, señorita. No sabes cuánto te agradezco que me hayas llamado. Que lo voló. Por eso no quería que vinieras. Pues... mamá, ¿por qué nos escondemos de ese señor? Después te explico, mi hijita. Ven, vengan, vámonos para acá. Vámonos. Sí, ya sé. No te das cuenta, mi amor. Si tú te vienes a vivir conmigo, tu papá no le va a quedar más remedio que dejarnos casar. Es que él me odia solamente porque te quiero. Yo también te amo, Gilberto. ¿Y te parece justo que un capricho de tu viejo nos impida ser felices, mi amor? Me enojé mucho con él por defenderte. Pues igual me pasó a mí con mi jefa. Pero yo soy hombre. Y es distinto. Por eso no tengo miedo. En cambio tú... tampoco tengo miedo. Entonces demuéstramelo. ¿Cómo? Tú sabes que te amo, Gloria. Y que no puedo vivir sin ti. Si no nos dejan estar juntos, entonces, ¿qué podemos hacer? Tendría que dejarte. Tendría que irme lejos. Pero yo sé que nunca podré olvidarte, mi amor, cariño. Jamás, jamás. Ni yo a ti, mi amor. Salimos casi corriendo. Es que tienes una mamá muy miedosa, mijita. ¿Por qué le tienes miedo a ese señor? Porque allá en el pueblo ese señor fue muy malo con mi tata. Él era un hombre muy rico y nosotros muy pobres. ¿Qué le hizo a tu papá? Ay, mijita, mira, ya es mejor olvidarlo. ¿Eh? Ha pasado mucho tiempo. Joven, joven, déjenos aquí. Pero todavía no llegamos a la dirección que me dijo. No importa, usted déjenos aquí. ¿Cuánto es? Son 15 pesos. 15 pesos. Ay. Mamá, me dijiste que íbamos para la casa. Aquí está. No importa, mijita, ven. Acabo de ver una persona que conozco. Ven, córrele. ¡Amargura! Vente. ¡Marisabel! ¡La mismita! ¡Marisabel, eres tú, Marisabel! ¡La mismita, Marisabel! ¡Ay, qué bonita, Marisabel! ¡Qué bonita! Marisabel vino a verte, pero no pudo entrar porque casi se encuentra a don Félix en la puerta. Tuve que sacarla por urgencias. Pobrecita.
¿Hasta cuándo va a tener que esconderse de ese hombre? Su destino es muy triste, pero ella siempre está contenta. Yo no hago otra cosa que pensar en mi niño que nació muerto. Pero tú estás viva. Y pronto podrás reponerlo. Antonio también está triste y yo también lo siento. Si Diosito se lo lleva, no podemos hacer de nada. Hablas así porque no... porque no tienes hijos. No, por eso hablas así. Tranquilita, por favor. Te vas a lastimar. Aquí tiene su café, ingeniero. Tanto café le va a hacer daño, ¿eh? Gracias. Uh-huh. Olivia. ¿Sí? ¿Llamaste a mi casa? Sí, señor. Su hija no ha llegado, ni María Isabel tampoco. Les dejé el recado con el jardinero. Ahora comprendo la falta que le hizo a Gloria crecer al lado de su madre. Listo. Toma, mi amor. Ahí está. Ay, te va a encantar. Te la preparé como en los viejos tiempos. ¿De veras me quieres, Gilberto? Más que nada en el mundo, mi amor. Más que nada. Salud. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Llévame a mi casa inmediatamente. ¿Sigues tan bonita, María Isabel? Se nota que te ha ido muy bien. Pues trabajo hace años en una casa donde el señor es re bueno conmigo. ¿Cómo has crecido tu payasa? No me llame así, señora. Perdóname, nenita, pero es cuando estaba chiquita. Tu mamá y tú vivieron en casa. Cuando te vi me dio muchísimo gusto, amargura. Vámonos, mamá. La gente no para de vernos. Me gusta estar aquí. Nadie te tiene de malo, Rosicela. No. Déjala. Se apena porque yo ando muy sucia. Tienes razón, María Isabel. Yo siempre seré una enfermera. Ya deben estar bien grandotes tus hijos. ¿Ellos no te ayudan? Hace mucho que no los veo. Ese hombre me los quitó. Pues qué pena, amargura. Mira, te voy a dar mi dirección para que vayas. A ver en qué puedo ayudarte. Gracias, María Isabel. ¿Me podrías prestarme algo de dinerito? Cuando yo pido trabajo, te lo devuelvo. Mira, aquí tienes, amargura. Aquí tienes, ándale, agárralo. Que tengas mucha suerte. Gracias, María Isabel. Muchas gracias. Ándale, cómele, éntrale, cómete, Marito. ¿Está bueno? Está sabroso, que hace tiempo que yo no había comido. No puedes moverte, mi amor. El doctor no te lo permite. Ven, chico. Yo le ayudo, Antonio. Acabo de hablar con Abundia, hijo. Va a venir. Gracias, papá. Me vas a perdonar, Rómulo. Voy a ir con Recendis, vengo más tarde por ti. Sí, cómo no. Por favor, no te preocupes. Te acompaño. Volvemos, Antonio, ahorita. Gracias, don Félix. Felicidades. No he sabido nada de María Isabel. No, don Félix. Jamás volvimos a saber de ella. Gracias, mija. Ay, mamá, ¿cómo puede ser amiga de una señora tan sucia? Lo es, hijita. Y además muy floja. Pero eso no le quita su bondad. ¿Qué hago? Mira, cuando eras chiquita y yo te traía en brazos, ella me ofreció su jacal para que durmiéramos. Pues, ma, todo lo que has dicho hoy no lo entiendo. Algún día lo entenderás, hijita. Ahora sería imposible. ¿Puedo ir a casa de Laurita? Llámala por teléfono. Si viene a buscarte con su mamá, entonces sí te dejo ir a su casa. Voy a ir a ver a la niña Gloria. Debe estar de un genio horrible. Según Jacinto, llegó bien enojada. Ahorita vengo, mijita. Ya estoy de regreso, niña Gloria. ¿Desea que le prepare algo? No.
está haciendo su maleta. Ahorita mismo le ayudo. No, no. ¿Se va a ir de viaje con su papá? No. Me voy de esta casa que es distinto. No haga eso, niña. Usted no le puede dar un dolor así a su papá. Entienda, él la quiere mucho. Me quiere tanto que no me deja en paz. Y yo ya me cansé. No se te olvide pasar a contabilidad de esas facturas, Olivia. Descuide, señor. ¿Y si hay alguna novedad, me llamas? Sí. ¿Tú, Cristóbal, vas a ir luego a la casa? Sí, no te preocupes. Nada más hablo con mi ahijada y se van a terminar todos tus problemas. Así lo espero, Cristóbal. Es que tú no tienes el poder de convencimiento que tengo yo. Verás que desiste de esa tontería y se va contigo a Estados Unidos. No, señorita, usted no puede hacer eso. No, te estoy pidiendo tu opinión. Si deja a su papá, algún día se va a arrepentir. El señor Ricardo es el mejor padre que he conocido. Pero no te estoy pidiendo tu opinión, así que guárdate tus consejos, no los necesito. Mire, ¿por qué no se da un tiempecito? Le habla a su papá por la buena. A lo mejor lo convence y le permite ser novia del joven ese. Así puede llegar el día en que se case como Diosito manda. ¿Y por qué no lo hiciste tú? Imagino que a sus espaldas te entregaste al padre de Rosa Isela. ¿No es así? Lo mío fue bien distinto, señorita. Se lo aseguro. Yo no me fui con el padre de Rosa Isela, ni he hecho nada que me avergüence ante Dios. Entonces, ¿por qué tu hija ni siquiera conoce a su papá? Si usted me promete no irse de la casa, le contaré el secreto de mi vida. Lo que nadie conoce más que yo. Ahí se va a dar cuenta que yo no soy tan mala como usted piensa. Ay, no me interesa escuchar la trágica historia de una criada. Pues entonces lo siento, señorita, pero usted no se va. ¿Me lo vas a impedir tú? Precisamente yo, señorita Gloria. Usted no sale de esta casa. Suéltame, india idiota. No me hagas perder la paciencia. Máteme, máteme si quiere, pero de aquí no sale. El señor Ricardo no merece que usted le haga esto. ¡Imbécil! A ver si esto te hace entender que aquí no eres nadie.